Solo el 1% de las mujeres recibe tratamiento durante la menopausia, cuando en realidad el 20% lo necesitaría. Son datos de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Hoy se celebra el Día Mundial dedicado a esta etapa que viven todas las mujeres y que sigue siendo invisible. Afecta a la mitad de la población y no hablamos de ella. ¿Por qué la menopausia sigue siendo un tema tabú? Los hombres siguen estando jóvenes a los 50 años. Entonces la mujer pues dice, lo disimulo, no quiero decir que ya tengo la menopausia porque es como ponerme el cartel de ya soy mayor. Según la asociación Ella y el Abanico, las mujeres menopáusicas también se callan porque han sido muchas veces objeto de burla y porque sus problemas no han interesado tanto como los de los hombres. No se nos ha prestado la atención debida. O sea, ya te digo, la visión es eminentemente masculina. Yo te digo que si los hombres tuvieran la menopausia, hasta en la sopa se hablaría. No se habla y, por tanto, lamentan los endocrinos, no todas las mujeres saben que su pesadilla tiene solución. Se llama terapia hormonal de sustitución y no hay evidencia científica de que cause cáncer de mama. Es muy bonito cuando me vienen a la consulta después de los primeros 6 meses de tratamiento y la frase más repetida es: vuelvo a ser la que era. A estos tratamientos, añade Vázquez, deberían sumarse más medidas como las tomadas en Cataluña, que ya contempla permisos laborales de hasta 8 horas al mes para las empleadas públicas que sufran menopausia.